Sujetos armados del Cártel del Noreste asesinaron al empresario ganadero Gustavo Levi Navarro, de 85 años de edad, dueño del rancho La Rumorosa en el municipio de Villaldama, Nuevo León, y a su chofer, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios Pámanes. Además, resultaron muertos cinco presuntos criminales de la célula criminal proveniente de Tamaulipas. Arriban al rancho dos personas del sexo masculino, a decir de algunos detenidos y de testigos, el dueño y un acompañante más que tan pronto como llegaron al rancho fueron tomados cautivos, informó el funcionario y agregó que los sicarios fueron muy irracionales y estaban bajo los efectos de drogaduras, por lo que asesinaron a las dos víctimas sin darles oportunidad de defenderse o protegerse. De acuerdo con medios nacionales, el grupo criminal había tomado la propiedad del empresario para esconderse de las autoridades de fuerza civil de Nuevo León a quienes agredieron durante un operativo el 2 de enero. Posteriormente, durante una persecución el 5 de enero, cinco personas con armas de fuego se volcaron en la carretera Monterrey Colombia. Después de eso, los elementos policíacos acudieron al rancho y encontraron los cuerpos calcinados del ganadero y su chofer. En rueda de prensa, Palacios Pámanes agregó que los sicarios tomaron como rehén a una pareja encargada de cuidar el rancho de la rumorosa. Los sujetos armados habían liberado a estas personas al irse de la propiedad. El funcionario recapituló que los sujetos armados intentaron regresar a Nuevo Laredo, pero agentes de seguridad estatales los interceptaron y la camioneta en la que viajaban terminó volcada, por lo que murieron sus cinco tripulantes. Agentes de seguridad interceptaron a los sicarios y la camioneta en la que viajaban terminó volcada, por lo que murieron sus cinco tripulantes. Imagen. Arroba fuerza civil-nl. Por estos hechos hay un detenido identificado como Felipe de Jesús, de 50 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al sujeto le aseguraron drogas y armas. Por su parte, Gustavo Levi Navarro había incursionado en la actividad ganadera en la década de los 60 y destacó también como empresario del sector inmobiliario en Nuevo León. Su familia es propietaria de las ferreterías Levi.